Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera Legends 2. Estamos en el mercado de invierno, chicos. Vamos. No vamos a hacer gran cosa, no. A ver, no vamos a hacer gran cosa en el mercado de invierno, pero bueno, estamos aquí. Y ha habido cambios en la plantilla, eso sí. Ha habido cambios en la plantilla, a ver. Vimos en el episodio anterior, al final, cómo subí 4 jugadores del filial. Los 4. Están ya en el primer equipo. Y 3 de ellos van a ser titulares. Porque es que, tío, es que ¿qué hacemos con estos jugadores? Si no, es que a ver, es que tienen nivel de ser titulares. Es que son jugadores que tienen nivel de ser titulares. Porque tienen el potencial para serlo en 5 temporadas. El resto no. El resto no. Pero estos jugadores tienen potencial de ser titulares en 5 temporadas. Entonces, Álvarez, ¿es peor que los laterales que tenemos? Sí. Pero va a ser el lateral izquierdo del equipo, porque tiene que jugar, porque tenemos que darle partidos, porque tenemos que darle progresión a ese jugador que tiene buen potencial. Wilson y Carpenter son mejores que Easy y que Pereira. No lo son, pero van a serlo. Entonces, vamos a perder en el presente, pero vamos a ganar al futuro. Es lo que nos va a tocar hacer en esta segunda mitad de temporada con estas 3 incorporaciones. El otro jugador es Seymour, es portero, y lo vamos a intentar ceder porque para quedarse de portero suplente va a perder potencial. Cohen es mejor que él. Cohen es mejor que él, potencial. Andan más o menos igual. Así que Cohen va a seguir siendo titular y Seymour le vamos a intentar buscar una cesión. Pero Álvarez, Wilson y Carpeten pues van a entrar en el 11, chicos, y se van a caer los que estaban. ¿Cómo vamos a apañar esto? Pues mira, no voy a poner transferible a nadie. No voy a poner transferible a nadie. Voy a dejar a todos los que tenemos. Pero en principio, claro, los suplentes quedan así, con Bustos, Carvajal, Eriksson es el que se cae porque es el que menos media tiene y ya está. Y después Pereira y Easy pasan a ser suplentes. Valverde lo contaríamos como medio punta suplente, es decir, se caería Hatton en ese centro del campo. Y esto es lo que hay, chicos. Carpenter y Wilson son peores. Son peores. Pero es que hay que confiar en ellos. Es que hay que confiar en ellos porque son el futuro de este equipo. Joven promesa, además, los dos. Toda una joven promesa de potencial. Hay que apostar por ellos desde ya. Y es lo que vamos a hacer, chicos. Una pena porque Easy estaba haciendo una gran temporada. Pereira quizá un poco peor, pero también buena temporada de Pereira. Pero es que, tío, es que salimos perdiendo. En el presente vamos a seguir perdiendo nosotros, ¿eh? Ya os aviso, vamos a salir perdiendo nosotros en el presente. Pero hay que apostar por estos jugadores desde ya. Hay que apostar por estos jugadores desde ya, porque si no, puede pasar lo de Fischer. Lo de Fischer, que lo subimos a mitad de temporada y no jugó suficientes partidos, parece ser, o yo que sé, historia, y perdió potencial. Y no queremos eso ni con Wilson, ni con Carpenter, ni tampoco con Álvarez, que es diestro, pero va a ser el lateral izquierdo. Chicos, todo esto dicho, todo esto comentado, vamos a darle duro a este mercado. He incluido a muchos jugadores. Mira, me metí en la historia del paso y dije, mira, me encontré a este que ha fichado por el Cartagena, Mayer. Y dije, voy a buscar jugadores que hayan fichado libres. Y empecé a mirar aquí, jugadores que habían fichado libres. Y hay un montón de jugadores que podríamos fichar nosotros, ¿no? Que han fichado libres por otros equipos. Los estamos ojeando. E incluso he encontrado uno que tiene buen potencial, que juega en Osasuna, me parece que era en Osasuna, ya está. Óscar Santamaría, lateral izquierdo, y este demuestra tener gran potencial. Dime que eres zurdo, por lo menos, es zurdo. No sé quién será Rillén, demuestra tener gran potencial. Chicos, este jugador tiene buena pinta y lo voy a intentar fichar. Lo que pasa que es que no lo voy a poder fichar de Osasuna ahora mismo, pero de aquí a futuro pues podría tener un hueco en el equipo. Al margen de ese, tenemos por aquí otros jugadores ojeando. Tengo otros tantos que he puesto a ojear, así que iremos viendo todo eso. ¿Hay problema con el tema de las inscripciones? No, porque los jugadores que he subido son menores de 21 años. Si hace falta, no inscribo a ninguno. Vale, así que no hay problema en ese sentido. Y yo creo que no hay nada más que comentar. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo lo hacemos. A ver, si de repente me llega una oferta por Carvajal en lateral derecho, pues igual decido venderlo. Pero en principio, los que he subido no vienen a quitar el sitio a nadie. En principio. Repito, en principio. Ahora, ¿qué pasa con estos jugadores que he subido, que tienen buen potencial? Claro, las opciones estas de subir a Teliga, por ejemplo, pues desaparecen las opciones de subir a Teliga. ¿Para qué voy a subir a Teliga si ya tengo a Pereira como suplente y a Lisi como suplente y tengo a Valverde y tengo no sé quién? Hombre, desaparecen las opciones de traer a estos jugadores que, por media, son mejores que estos, pero no son mejores que los que ya son suplentes de mi equipo. Entonces no tiene sentido buscar a esos jugadores. Comento de Wilson y Carpenter, son dos jugadores bastante lentos, son casi para jugar de media puntas. Pero es que en la media punta tenemos a Andrade, que es otro de los pocos que tiene buen potencial. Entonces, está el tema aquí complicado, ¿no? Son dos jugadores con poca media. Ahora mismo tienen 63 de media, tienen poca media, tienen poco ritmo.
Los dos son diestros, cosa que tampoco me gusta, pero es lo que hay. Y he puesto a Carpenter en la derecha porque tiene un poquito mejor de pase, no por otra cosa. Pero bueno, chicos, hay que apostar por estos jugadores, es que es lo que digo. Es que hay que apostar por ellos. Hay que apostar por ellos. Vamos a ir al primer partido de hoy. Es contra el MK Dons y es en la FA Cup. La FA Cup me da bastante igual. Me da bastante igual, así que voy a sacar. Voy a sacar suplentes por aquí. Vamos a sacar suplentes por aquí. Álvarez lo dejo. Pues espérate que Jackson está también cansado. Coso no está fuera todavía. Mira, aquí por ejemplo, pues podemos decir, oye, pues podemos poner a Carvajal de central. O a Eriksson de central. Por ejemplo. Carvajal pierde menos. ¿Podemos poner a Carvajal de central? Pues mira, pues podemos poner a Carvajal de central y así vamos más o menos dando minutos a todos, ¿no? Que es una cosa que quiero hacer. Aunque me interesa más ganar la otra competición, ¿eh? Voy a poner a Eriksson, voy a poner a Eriksson y a Carvajal. Me interesa más ganar la Papayos Trophy y la FA Cup, me da igual, tío. Si aquí no gano, me da igual no ganar. Es que si aquí no gano, me da igual. Si gano, bien, pero si no gano, me da igual. Vamos a poner a Martins, vamos a poner a Hatton. Vamos a intentar hacer rotaciones, muchas rotaciones, chicos, pero es complicado. Es complicado cómo se nos ha juntado ahora todo esto. Mira, vamos a poner a Easy por aquí. Carpenter tiene aquí un más uno. Wilson tiene un más uno. Wilson pierde, Carpenter está igual. Vale, pues mira, Carpenter va a jugar en la media punta este partido. Hay que ir probando, hay que ir tocando cosas, chicos. Y es que es lo que toca. Es que es lo que toca ahora. Es que es lo que toca ahora, chicos. Muchos jugadores en plantilla. Voy a cambiar incluso al portero porque Seymour sí tiene mejor pinta. Y nada, chicos, pues vamos moviendo así un poquito el equipo. Vamos rotando. Lo que pasa que ahora la rotación pues es muy amplia. Es muy amplia la rotación, quizá demasiado. Vamos a enfrentarnos al NK2, al FA Cup. Si ganamos, mejor, porque así habrá más partidos para que jueguen más jugadores diferentes. Si no, pues nos iremos de la competición y ya está. Empate a cero al descanso. Nos está costando dar tres pases seguidos. Nos hemos acercado alguna vez al área, pero de momento no estamos generando casi nada de peligro, ¿eh? Pero está el partido muy igualado, tampoco el NK2 está haciendo nada. Me estoy viendo venir un replay, ¿eh? Tú, espérate, que me he dado cuenta ahora de que esto es la Papayos Trophy, que esto no es la FA Cup. ¿Y qué pasa entonces? ¿Nos vamos a la prórroga? ¡Ah! ¡A penaltis! ¡A penaltis! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Uf! No sé si me va a dar tiempo a entrar. Vale, sí, sí, sí. ¡Hostia, pero nos vamos a penaltis! ¡Es la Papayos Trophy! Pensaba que esto era la FA Cup. Bien, primer lanzamiento, no me voy a dejar pararla. Lo había adivinado, chicos. Lo había adivinado, lo había adivinado. Vale, vamos con Sabo. Vamos con Sabo. Vale, 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 vale. Sabo no falla desde el punto de penalti. Joder, otra tanda de penaltis, tío. Tuvimos una hace nada. Viene el segundo lanzamiento, viene el segundo lanzamiento. Buah. Esta no la he adivinado. Esta no la he adivinado, eh. Pero de antes sí sabía que le iba a tirar abajo a derecha. Vale, 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 vale. Yo estoy tirando dos bien también. Ahí está el segundo gol. Tiene O'Reilly. O'Reilly está apuntando claramente a la derecha. Me la ha cambiado de lado. Las tandas de penalti son lo que el juego quieran. Y esta vez me están engañando en todas. Vale, pero por lo menos estamos marcando. Estamos marcando 3-3. Vale, me la va a tirar. Me la va a tirar al otro lado donde esté mirando. Vale, vale, vale. No he parado ninguna, eh. No he parado ninguna. ¡Uy! 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 ¿Alguno habrá entendido la referencia? Ojo que está mirando claramente a la derecha. ¡La tiro arriba! ¡La tiro arriba, chicos! ¡Último penalti! ¿Quién va al lanzamiento? Andrade. Andrade. Andrade, no quiero llegar a la muerte súbita, ¿eh? ¡Andrade! ¡Vámonos! Ahí está, ganamos al MK Dons en la tanda de penaltis. La Papayos Trophy, pensaba que esto era la FA Cup, tío. He dicho, vamos a hacer rotaciones, que la FA Cup me da igual. ¿Quién era la FA Cup? Que no hay replay, que no hay historias. Que esto era la Papayos Trophy, que esta competición sí quiero ganarla. Y sí que creo que podemos ganarla. Pues bueno, hemos pasado la ronda en penaltis. La verdad que ha sido un partido bastante flojo. Un partido de empate. Un partido de empate a cero. Es que ha sido un partido de empate a cero. No ha habido ocasiones para prácticamente ninguno de los dos equipos. ¿Hemos tirado cero tiros? No me lo creo. Vale, no haremos comentarios sobre haber tirado cero tiros. No haremos comentarios. Vale, mira, los que hemos subido nuevos están un poco verdes, eh. Están un poquito verdes, ¿eh? Menos 4 o menos 5. Esto es en penalti, ¿no? Claro. Bueno, sí, ha sido un final muy tenso. Sí, se han decidido los penaltis. Totalmente merecido. Bueno, la tensión era palpable, sí, la tensión era palpable. Has hecho debutar a Stanley Seymour. Bueno, Stanley Seymour y otros tantos, ¿no? Ha debutado Carpenter, ha debutado Álvarez en el lateral. Y ha debutado. Mira, aquí está.
Ha debutado Germán Álvarez en el lateral, ha debutado Carpenter, Seymour y... ¿cómo se llama otro? Wilson. Han debutado unos cuantos. Vale, cositas. Iñaki Moyano, vendido, 600.000. Perfecto. Alberto Carvajal, que ha jugado de central. Pues bueno, ha jugado de central y muy bien. Charles Cook, que le había gustado jugar. Creo que no lo he puesto a jugar porque estaba cansado, no por otra cosa. Bueno, vale, hemos avanzado una ronda en la Papa John's Trophy. Y entiendo que todavía quedan partidos por jugar. Pónmela por aquí. No, no quedan partidos por jugar, tenemos ya rival y es el Peterborough. Vale, es uno de los más difíciles. Hostias, es uno de los rivales gordos, de hecho, diría que es el rival más gordo porque creo que lidera la liga en este momento. Hombre, es el líder destacado además de la tercera división. Teniendo en cuenta que solo participan equipos de tercera y cuarta, me ha tocado el mejor equipo que me podía tocar. Mala suerte. Y se juega ya en febrero, vale, se juega ya en febrero, nos podemos olvidar de momento de esa competición. Vámonos ahora a la FA Cup. Hay partido contra Lacrington. Contra Lacrington nos enfrentamos a la Papa John's Trophy. Fuimos mejores que ellos, pero no ganamos. A ver, espérate. Antes de nada, méteme en calendario. Esto se juega un domingo. Ah, vale, no hay partido hasta el sábado. De todas formas, tampoco es que tenga yo especial interés en la FA Cup. Pero venga, vamos a poner a jugar a Seymour. Es que ya antes hemos rotado, ¿no? Mira, hay algunos jugadores cansados. Álvarez, por ejemplo, que está ahora con los entrenamientos y tal, pues está cansado. Ponemos a Bustos, Carvajal al banquillo, el centro del campo todos bien y arriba. Carpenter está ahí, vamos a poner a Isi, vamos a poner a Pereira. Nos creemos a Sabo, bueno, vamos a dejar a McBride. Y yo qué sé, juegue Cook, que estaba pidiendo minutos, pues venga, juegue Cook un rato. Y yo creo que así estaría, ¿no? Yo creo que así estaría un poco el tema. Vamos a convocar a Fischer también. No he cambiado casi nada. Para Bustos, juega Seymour en la portería, Cook. Y si Pereira las bandas, a ver, teniendo en cuenta que esto se juega un fin de semana y que no tengo partido hasta el fin de semana siguiente, pues oye, podemos competir un poquito mejor en la FA Cup y ver si avanzamos de ronda. Y si avanzamos de ronda, ya nos cuela entre semana, ya nos empieza a molestar con la liga, pues ya ahí jugarán otra vez los suplentes y hacer lo que podamos para avanzar rondas en esta competición también. ¡Vámonos! Ahí está, buena jugada esta con Andrade, con Bustos llegando al área y Van Bright, que hace el primero. ¡Esta es buena! ¡Ay, Pereira! 0-1 al descanso. Hemos hecho uno, pero podríamos haber hecho tres. Vámonos a la segunda parte. El Accrington no ha tirado la primera. Yo creo que pasamos. ¡Uy, esta jugada era buena! ¡Qué parada ha hecho el portero! ¡Vamos! Buena combinación ahí que ha acabado con Martins, dando el pase de gol a McBride, chicos. 0-2, minuto 88, nos vamos a llevar la victoria frente a Lacrington y nos vamos a ir directos a la siguiente ronda de FA Cup. Ya veremos si entre semana, si fin de semana, no sé, si me molesta la liga. ¡Ojo! ¡Uy! Hemos tenido aquí, Martins lo ha tenido aquí al final. Ya veremos si nos molesta, si nos molesta en la liga, ya os aviso de que haremos rotaciones y la FA Cup la tiraremos, ¿no? Entre comillas. De hecho, puede que ya nos empiece a tocar algún equipo de Premier, ¿eh? Yo creo que ya a estas alturas nos puede tocar algún equipo de Premier League. Oferta de cesión por Seymour. Vale, creo que esto es importante para el jugador. Eso sí, sin opción de compra y cesión corta hasta final de temporada. Viene New York City a por él. Lo quiere llevar a la MLS. Vale, pues oye, dos partidos de Copa, dos rondas avanzadas, en dos competiciones de Copa diferentes. Perfecto. Acuerdo para la cesión de Stanley Seymour. Vale, vamos a aceptar. Y nada, Stanley Seymour que se va a ir cedido. Le vamos a tomar datos. Le vamos a tomar datos a Seymour, ¿no? Datos de Seymour, que acaba de subir al primer equipo, juega un par de partiditos y se va cedido. Oye, pues ahí está el chaval, ¿no? Ahí está el chaval que hace lo suyo. A ver, un segundito. A ver. No pierdo mucho tiempo. Vale. Bueno, creo que igual sí pierdo mucho tiempo, ¿no? Sí, igual sí estoy perdiendo tiempo, sí. Quita. Tira, estoy perdiendo aquí el tiempo. Roger, 74 de media, ¿eh? Ojo que ya se ha puesto como el mejor jugador del equipo.
que lo era en la primera temporada, pero en esta con los fichajes y tal, se había quedado un poquito ahí atrás. Pero vamos, que ya se ha recuperado. Volvemos a la liga y tenemos ya el Stoke City en la copa. Vale, el Stoke City ya de aquí no pasamos. Ya de aquí, bueno chicos, hemos hecho la gracia, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es? Le he dado sin querer. Esto es para cambiar lo de los entrenamientos y eso. Bueno, el Stoke City. Está el Stoke City por ahí, bueno. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ha sido bonito lo que hemos podido competir en la FA Cup. Tenemos ahora partida contra el Mansfield, chicos. Voy a quitar a los cansados. Que vienen a ser los nuevos jóvenes. Vienen a ser los nuevos jóvenes los que están cansados. Porque todavía estarán consiguiendo soltura y toda la pesca. Pues nada, los tres que eran titulares para adentro. Bueno, Busto no era el titular, era Eriksson, pero Eriksson es peor. Ya vamos a poner a Busto, ya Eriksson. Eriksson, ya búscate equipo. Mansfield Town, Rangers 2, chicos. Vamos a por la victoria. Contra un equipo que nos acompañaba de cuarta. De cuarta a molestar. Dos oportunidades a 6 y empatamos a 0. ¡Vuelven los Reyes del empate! ¡Vuelven! Era un empate que nos podíamos ahorrar, ¿eh? Un Mansfield que estaba en puestos de descenso, prácticamente. Que es un equipo nivel cuarta división. Es un empate que nos podríamos haber ahorrado, ¿eh? Lo digo porque así lo siento. Vale, Sabo, tiene este entrenamiento que tarda 10 semanas. Pero le voy a poner este otro a ver si sube un poquito ahí la velocidad, ¿no? Pues es importante que suba la velocidad y un montón de atributos de tiro. McBride, que vuelve a ser delantero. Uy, McBride, chicos, la caída de McBride. La caída de McBride empieza a ser peligrosa. Empieza a ser peligrosa la caída de McBride, chicos. Vale, seguimos cedido. Ahí está, se va. Buena cesión para el jugador, porque aquí... Es que el portero se estanca. Si el portero suplente es bueno y es joven y tal, se estanca. Si lo deja sin jugar, se estanca. Como estancarse, se está estancando McBride. Vamos a ver el tema de McBride, ¿eh? Hay que estudiarlo, ¿eh? Joder, hay partido contra Sheffield Wednesday. Pues nada, pues otro partido que vamos a ver en visual, tío. Tema McBride, hay que estudiarlo, chicos. Tema McBride, hay que estudiarlo. Vale, cambios para este partido. Me voy a cargar a Andrade. Vamos a poner a Easy. Y chicos, el tema Carpenter Wilson es que hay que creérselo. Hay que creérselo o hay que ponerlo en los partidos de visual. También es una opción. También es una. En los partidos de simulación rápida, perdón. O nos lo creemos o lo dejamos para los partidos de simulación visual. Joder, otra vez. En los partidos de simulación rápida. Y aquí dejamos a los que son los mejores. A los que son los mejores que ahora mismo son estos, claramente. Y si Pereira... Incluso no sé si juntar aquí también a Sabo, Es que McBride antes juega y te hace un doblete, ¿sabes? Es que McBride tendrá 32 y estará bajando, pero sigue siendo muy bueno. Vamos a creernos a McBride. Apostamos por nuestro tridente titular. Juega Valverde la media punta. Partido contra Sheffield Wednesday, cuidado, tercer clasificado. Sería un golpe importante que ganásemos este partido, ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha entrado ese balón en propia puerta de Evans Landell! El disparo no sé si había sido de Valverde, creo. ¡Uh! ¡Qué golazo ha metido Costa, chicos! 2-0 frente al Sheffield Wednesday. ¡Espérate! ¡Que viene tercero! ¡Que viene Valverde! 3-0 en 30 minutos. ¡Qué locura! ¡Uy, que lo ha parado! ¡Uy, que lo ha parado que era el cuarto, eh! ¡Uy, que lo ha parado que era el cuarto de Easy! 3-0 al descanso. Le estamos pegando una al Sheffield. Que no esperaba para nada. De verdad, no lo esperaba esto para nada. ¡Bueno! ¡El que faltaba para aparecer la fiesta! ¡Gol de Sabo! ¡Uy, que lo había tenido Sabo! ¡Uy, que lo había tenido Sabo otra vez! El rechace le ha caído a McBride y le acabamos de marcar el quinto al Sheffield. Yo estoy flipando. ¿Ganar? Habría significado un golpe de efecto en la temporada. Porque es un equipo top, el Sheffield. Tercero. Pero es que ganar y meterle 5... ¡Hostias! Creo que después de este resultado somos favoritos como mínimo a entrar en el playoff. ¿Qué resultado? ¿Qué partido? ¿Qué locura hemos hecho aquí? ¿Cómo quedamos con esto? Estamos quintos y a 4 puntos el Sheffield, ¿eh?
a 4 del Sheffield y ya le metemos 4 al primero que está fuera, que es el Gillingham. Ya le metemos 4 al Gillingham. Empieza a ser una posibilidad muy real el acabar en puestos de playoff. Que acabamos así la primera vuelta, pero yo no terminaba de creérmelo. Ahora, hombre, después de meterle 5 al Sheffield, empiezo a creérmelo un poco más. Empiezo a creérmelo bastante más. Vienen a por Vivian Black. Es que no sé qué decir. ¿Sí? Sí, pero no se va a ir. Bueno, chicos, creo que va siendo hora de dejar el episodio de hoy. Episodio espectacular. McBride sigue bajando, pero sigue a un nivel increíble. Pereira y Isi van a seguir teniendo importancia. También Valverde, aunque no sean titulares, van a seguir teniendo importancia en el equipo. Bustos ya es el lateral suplente. Es el primer lateral suplente. Bueno, ya era el primer lateral suplente. Es el primer lateral suplente ahora. E irá quitándole minutos a Álvarez. Que bueno, a Álvarez hay que darle minutos. Pero bueno, también se los quitará a Bustos, tío. También se los quitará. Y después está el tema de... Bueno, Cohen se ha quedado otra vez solo en la portería. Queda mercado todavía para que salgan jugadores. Para que haya alguna oferta así de última hora. Y digamos, oye, pues igual... Igual Carvajal, pues puede salir, ¿no? Si llega una oferta. Igual si llega una oferta por Eriksson, puede salir. Hatton, pues igual Hatton puede salir también. Ya iremos viendo, chicos. Ya iremos viendo todo eso. O sea, desde aquí estoy pensando ahora. Podríamos cambiar a Cook a central y hacerle sitio a Hatton. Pero es que al final es tontería, así que Hatton tampoco. Hatton, a ver, Hatton está. Es un buen tío, ¿no? Ha marcado sus goles, ha hecho buenos partidos, pero tampoco es gran cosa. En fin, chicos. Estamos a tope. Estamos volando, quitando algún empate que la simulación rápida nos saca por ahí de vez en cuando. Y de verdad, nos vemos en el siguiente episodio, pero estamos muy a tope. Estamos muy a tope con los Riens 2, chicos. Chao.